Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Eric. Y Eric. ¿Sí se vieron las cortinillas o no? No. No, a ver, ahí vamos. Vamos para allá. A ver si podemos hacer que esto funcione. La tecnología nos lo permite. Vamos ahí. Vamos a darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este pues mesa de discusión, que no sé si tanto va a ser una mesa de discusión o más bien una tertulia. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y pues vamos a dar introducción a estos materiales. Esta es la mesa de discusión de reconfiguración de los procesos creativos en la industria editorial con Quetzal León, Brenda Laruso y Enrique Torralba. Todos destacados en su profesión. Y vamos a poner esta. Buenos días, pues estamos muy, muy contentos de estar aquí. Tenemos a nuestros invitados de lujo, tenemos a nada más y nada menos que a Brenda Laruso, Quetzal León y Enrique Torralba, todos ellos destacados en su profesión. Y voy a leer, bueno, les voy a comentar un poco algo de nuestros invitados para que pues tengan una noción de quiénes son. Y voy a empezar con Brenda. Brenda Laruso, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí. Brenda Laruso, diseñadora industrial e ilustradora. Desde chica sabía que lo suyo era dibujar, por lo que estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Un año después de graduarse, en 2013, inició un proyecto de gráfica y autoedición independiente llamada Metro Fanzine. Este mismo año participa en el Foro de Ediciones Contemporáneas, FOEC, en la sexta edición del Museo Carrillo Gil, y un año después, en 2014, asiste a la LA Art Book Fair in the Giffen Contemporary Art, al MoCA. Desde el 2015 a la fecha, Metro Fanzine ha sido un proyecto de constante crecimiento, el cual participa en varios festivales de gráfica, editorial independiente, fanzines como Expo Cine 2, Cafelería, Fanzinorama, Matasanos, Tianguis Trueque Fanzinero, de Amigos del Mundo, del Museo del Chopo, Tianguis de la Diversidad Textual que organiza Radio UNAM, la Feria de Publicaciones Cine Censura, en Taco Talleres de Arte Contemporáneo AC, en las ediciones del Bazar Capital 2015-2016, Hocico, Encuentro de Autoras Gráficas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otras. En 2019 fue becada por el FONCA, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en narrativa gráfica, al tiempo que ilustra la marcha del terremoto feminista escrito por la periodista Laura Castellanos. Actualmente trabaja de manera independiente en la ilustración y cómic. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Tenemos también a Enrique Torralba, ilustrador y diseñador gráfico. Él es diseñador gráfico por la Escuela Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, con 30 años de experiencia profesional, con trabajo publicado en México y otros países, especializado en literatura infantil y juvenil, con más de 40 títulos ilustrados en diseño editorial, publicidad, animación y otros medios. Reconocido con el Premio Críticos de Ciernes en el Concurso Internacional de Ilustración Fantasmas y Escapes en el 2008, organizada por la Asociación Cultural de Teatro de Venecia, Italia, en primer lugar, en el catálogo del 16 de ilustradores de las publicaciones infantiles del CONACULT en el 2006, por el premio A, diseño en la categoría de ilustración en el 2010, y menciones honoríficas en el segundo y tercer catálogo iberoamericano de ilustración, seleccionado en dos ocasiones en la Bienal de Bratislava y en el concurso de ilustración de la Feria del Libro de Emiratos Árabes. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA de 2015 al 2018. Seleccionado en dos ocasiones para representar a México junto con otros ilustradores mexicanos en el Salón del Libro de París en 2009 y el Salón del Libro de Quebec en el 2010. Invitado en la 28ª y 31ª Muestra Internacional para la Infancia de CERMADE, CERMEDE en Italia entre el 2009 y el 2012, y con dos exposiciones individuales en el Museo de la Ciudad de Querétaro, México, en el 2009 y 2011. Es profesor coordinador del Diplomado de Ilustración, Procesos y Contextos, clases magistrales en la edición de la FILIG 32 y taller en Casa de Arte en San Agustín Etla, en Oaxaca, durante el 2012. Orgulloso miembro fundador del Ilustradero, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Ilustradores del 2018 al 2019, y ha colaborado con clientes como Editorial Televisa, Premier, Expansión, Macmillan, Castillo, Santillana, SM, Richmond, Naranjo, el Centro Cultural de España en México, Teleguía de Chicago, Secretaría de Relaciones Exteriores, Conaculta, Cábala Internacional, Centro de Los Ángeles, la Cifra Editorial, Person, Conapred, IBI de México y Kokushukankokukai, bueno, ahí no dirás cómo se pronuncia eso, en Japón. Muchas gracias y bienvenido, Enrique. Y por último, tenemos a nada menos que a Quetzal León Calixto. Él es diseñador gráfico e ilustrador. Ha recibido varios premios de diseño y seleccionado en algunos certámenes de diseño, ilustración en México y el extranjero, como el de A Diseño, el premio Quorum, el premio Canien al arte editorial, el premio de Daniel Gil, la Bienal de Ilustración de Bratislava, la Trienal de Cartel de Lahti, Finlandia, entre otros. Ha participado en foros como Silelic,
la FIG Bogotá, la FIL de Bolonia, la Feria Internacional del Libro de Taipei. Es director de arte de SM para México y varios países y forma parte del comité organizador de Iberoamérica Ilustra. Ha sido jurado del Premio Internacional de Ilustración Feria del Libro de Bolonia, de la Fundación SM y Latin American Illustration, entre otros. Es editor independiente con el sello La Errata Feliz. Su trabajo plástico y ilustración ha sido expuesto en varios países. Como autor, cuenta con varios libros publicados. Bienvenido. Gracias. Querido amigo. Y dicho esto, para todos los estudiantes que no conocen su trabajo, pues creo que estaría buenísimo que nos pudieran mostrar cada uno un poquito de lo que hace antes de entrar ya de lleno a la mesa de discusión. ¿Les parece? Adelante. Entonces, si quieren, ¿con quién empezamos? ¿Con Brenda? Con Brenda, ¿no? Sí. Va. ¿Ya lo ven todos? ¿Todas? ¿Todes? Va, pues bueno, gracias Eric por esa introducción y pues ahora sí que me presento yo. Soy Brenda Larguzo, ilustradora, hago cómics y pues soy diseñadora, pero industrial, no gráfica, como casi todos los aquí presentes. Y pues yo utilizo técnicas tradicionales, mixtas y digitales, aunque francamente soy más fan como de las digitales, porque, no sé, me permite experimentar. Hay un sinfín de maneras de experimentar con los medios digitales. Y ¿qué más? Bueno, por ejemplo, en cuanto a narrativa se refiere, me gusta más el cómic. Siento que ahí hay como un mundo que explorar, tiene su propio lenguaje. Hay gente que lo cataloga como literatura y, bueno, yo no soy esa gente. Yo considero que el cómic tiene su propio lenguaje, es un mundo aparte. Nada más que es de literatura para, no sé, darle más cliché y todo eso. Pero bueno, es una discusión que viejas y nuevas generaciones siempre van a tener. Bueno, por ejemplo, este es Cánidos, con el cual me gané la beca del Fonca en narrativa gráfica. Este lo hice completamente a lápiz, porque creo que era, no sé, cuando eran o si alguna vez deciden postularse para ese concurso, pónganse retos, ¿no? Y este, mi reto fue hacerlo en lápiz completamente y fue un dolor de espalda porque no creí dibujar 128 páginas así. Pero fue un bonito proceso. ¿Qué más? Esto ya es lo que hago digitalmente. Me gusta como... No soy muy fan como de atascar mis ilustraciones con mucho color. 3 colores, 4 y listo, vámonos. ¿Qué más? Bueno, aquí ilustración para que me conozcan más. ¿Qué más? Ah, bueno, y bueno, a lo largo de esta plática, si llega a salir, tengo un webtoon, se llama Un No Sé, entonces ahí para que chequen más de lo que puede ofrecer el mundo de la narrativa gráfica. Y pues ya sería todo. Fin. Muchas gracias, Brenda. Seguimos con Enrique. Para ver lo de Enrique, ahí en donde tienen arriba la vista, pueden modificarlo a hablante para que puedan ver la imagen en pantalla más grande. Pues hola a todos, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación, esta charla, pues les comparto.
como bien decía Eric, soy un ilustrador que tiene pues ya mucho tiempo dedicándose a esto, esta noble profesión. Como muchos ilustradores, yo registro mi trayectoria a partir de tres etapas. Identifico una primera en la que el trabajo de autoformación es fundamental. Es decir, yo entro a la universidad con la expectativa de aprender mucho sobre la ilustración y lo que me encuentro es un vacío académico que no me daba herramientas suficientes para poder hacer lo que tanto quería. Entonces, en esa necesidad yo busco autoformarme y ese proceso me lleva 10 años aproximadamente. Para mi segunda etapa, cuando yo encuentro ya como suficientes herramientas y aquello que estaba buscando, pues intento experimentar con otros formatos. Estaba acostumbrado un poco como a la diversidad para sobrevivir, que es lo que comúnmente sucede con muchos de los profesionales de la ilustración, pues tenía que hacer un poco de todo. Pero para mi segunda etapa yo tenía mucho más claro qué era lo que quería o de qué manera podía ir renunciando a ciertos proyectos que ya no me iban a representar. Yo ya estaba buscando la manera de presentarme y que esto significara pues el punto de partida y que se pudiese consolidar mi profesión como ilustrador, que me empezaran a identificar las editoriales y funcionó. A partir de ello, yo empecé a publicar, entré dentro del terreno de la literatura infantil y juvenil, me gustó muchísimo. Para muchas editoriales, para muchas personas que me conocen, me ubican siempre en un estilo, en este estilo, que es lo que más me representa, la parte de la literatura infantil y juvenil. Pero mi trabajo va muchísimo más allá, desde la docencia, desde el trabajo personal, el trabajo por encargo dentro del mundo editorial, pero también dentro de la publicidad, incluso dentro de la ilustración técnica o la ilustración científica. También ahí tengo un espacio donde encuentro trabajo. Normalmente en mi página web no aparecen este tipo de material. Esto lo comparto de manera personal. Ya los clientes que me conocen saben que les puedo compartir este material. Lo que sí es que con el paso del tiempo he aprendido que la diversificación es algo fundamental. Entonces sí es muy bueno tener un punto de partida, tener una ilustración o una serie de imágenes o de estilos o un estilo que te represente, pero que al final sepas también adaptarte a las necesidades del mercado. Finalmente, la función del ilustrador pues es resolver comunicación a través de la comunicación gráfica necesidades específicas. También somos una herramienta de comunicación, por lo que pues mi trabajo hoy en día, y así es como me presento dignamente, soy un ilustrador versátil. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Y pues seguimos con Quetzal. Gracias. Qué miedo después de ver estas imágenes. No, de verdad es que hay unas imágenes que son así de wow, ¿no? Les presento rápidamente. No sé si voy a poder hacerlo en pantalla completo o no. Mejor lo dejo así. Hace rato no nos salió. Pues yo soy Quetzal León. Soy diseñador gráfico de profesión. Después empecé a hacer ilustración como prófugo del diseño. Hago carteles, ¿no? Hace 25 años que estoy en este negocio, así es que he pasado por muchos puestos, muchos. Ahorita les voy a ir contando por dónde he pasado mi camino. Entonces, pues hago carteles, ahí más o menos me quedan algunos no tanto, pero bueno, lo intento todos los días. Es una cosa que me apasiona mucho, ¿no? Hacer carteles. Y siempre busco como un concepto específico, como tiene que ser en el cartel. No soy de los diseñadores que hace carteles muy dibujados. Me encantaría hacerlo, pero no me salen mejor a veces los carteles más gráficos o más fotográficos, ¿no? Pero bueno, pues es lo que me sale, ¿no? Hago ilustración, llego a la ilustración siendo prófugo intentando hacer algún monito por ahí, y me tocaba hacer algunas viñetas para una revista de política que hacía porque no había mucho presupuesto, y descubro que más o menos me salen algunas cosas con muchas torpezas al principio. Como bien dice Enrique, todavía en mi generación no había formación formal, valga la redundancia,
sobre lo que era ilustración. Hoy tenemos ya instituciones que las dan, diplomados, etcétera, y uno se va haciendo en el camino junto con los que estaban en ese momento y junto con los maestros, ¿no? De aquel momento, ¿no? Referencias como Gerardo Susán, el propio Torralba en su momento, ¿no? En fin, y uno empieza a hacer como pininos y le empiezan a salir más o menos bien y le empiezan a hacer uno en carguitos, ¿no? Ilustro poco porque en realidad pues vivo del diseño, prácticamente lo he vivido de eso, recibo la mayor cantidad de plata del diseño, pero cada vez que puedo y que me invitan a ilustrar, yo lo hago con muchísimo gusto porque es algo que disfruto, ¿no? Que disfruto mucho, ¿no? Tratando de buscar, como siempre, una solución en mi estilo, porque al final como, pues uno agarra su estilo y eso le funciona y resuelve, y al cliente le resuelve. No dejemos de perder de vista que al final la ilustración cuenta una cosa y tiene una razón de ser a partir de interpretar un texto, ¿no? Normalmente así es. También hago libros como editor, no solo como diseñador. Estas son cosas que hago en La Errata Feliz como editor, diseñador, a veces corrector, a veces redactor, un poco de todo, porque es una editorial súper chiquitita. Hacemos tiros cortos, algunos más grandes que otros. Estas son ilustraciones de Andrés Rodríguez, un ilustrador colombiano. Estas son ilustraciones del maestro José Esteban Martínez, ¿no? Empecé autopublicándome primero y luego empecé a expandir, invitar a los amigos, a los cuates, y empezaron a salir los proyectos. Y bueno, es una editorial que lleva ya 10 años en el mercado con tirajes cortos, y a veces, de vez en cuando nos caen proyectos grandes por encargo, como los coffee tables, los libros de arte. También los editamos y los diseñamos de lo mejor manera que podemos, ¿no? Y como buena editorial pequeñita, pues a veces crecemos y a veces nos hacemos más chiquitos, ¿no? Dependiendo de cada proyecto. Esta es una colección bien particular de fotolibros. A mí en particular me interesa mucho la fotografía. Está incluso dentro de mis haceres personales como trabajo propio. Y me inventé una colección de fotolibros de tiraje limitado, numerados. Y este es el primer, siempre las colecciones las pruebo con mi trabajo, me parece más inmediato, y esta es la colección, una de las colecciones, tiene dos formatos, uno chiquito, otro más chiquito todavía. Me interesa mucho como editor el formato pequeño, no tanto los libros grandotes, sino el formato pequeñito. Creo que es un gran reto por dos cosas: por economía editorial, por economía de almacenamiento, y por economía de lenguaje también. Eso me parece bien, bien importante, ¿no? Estas son fotografías de varios amigos, conocidos, ¿no? Gente reconocida en el medio a veces. Estas son del maestro Julio Galindo, ¿no? Estas son de Carlos Vargas, un fotógrafo joven, ¿no? Son libros diferentes y esta es toda una colección. Esto es como empecé a editar con los famosísimos tortafolios, que eran libros plegables, decíamos que eran libros de arte de bolsillo. Nos fue muy mal en librerías porque nos decían que no era una postal, no era un libro, y se los robaban. Entonces tuvimos que salir de librerías rápidamente y lo intentamos muchas veces, entrar en librerías, pero bueno, es un producto difícil. Eso lo acabas entendiendo con el paso del tiempo, que no todos los productos son para todos los, para las librerías, ¿no? Estas son obras del maestro Aceves Navarro, ¿no? Por supuesto. También hago gráfica, grabado literalmente, punta seca. Trabajar con ácidos y con placa de cobre, pues a mí no me sale, yo soy muy desesperado, soy muy inmediato, lo pueden ver en el tipo de trabajo que hago. Entonces, estar cubriendo con barnices y tal, yo no puedo, entonces soy muy directo para trabajar. Y hago, pues también, acabo haciendo libros también de tirajes cortos en gráfica. Este es otro muy, muy, muy chiquito, muy sencillo, ¿no? Tirajes cortititos, 5 o 10 ejemplares y ya está. Este en particular es una cosa que me gusta explorar, del micro y el macro. Son grabados de 1 centímetro, crecidos a 1 metro de tamaño, fotografiados con un lente macro y procesados en la computadora además. Entonces, este proyecto en particular es interesante porque es eso, partes de un original de 1 centímetro y lo creces a 1 metro, ¿no? Estos son grabados de formato grande, muy, muy, muy grande, 70% 12, ¿no? Trabajar en este formato en gráfica tiene su reto, ¿no? Y todo, cada línea es hecha a manita, lo cual es una chinga, pero te pone en un canal físico de trabajo, ¿no?
Esta es una xilografía. Y luego también pues hago dibujo en formato grande, estos papel de China, literalmente de China, enorme, de tamaños muy grandes, ¿no? Más de un metro, casi 2 metros, ¿no? Con pura tinta washi que se le conoce, ¿no? El formato de libros, dibujos de formato grande, muy inmediatos, ¿no? Tintas, acuarelas, ¿no? No me interesa enrollarme demasiado. Y también hago fotografía de manera más o menos formal, en diversos formatos, partiendo de negativos tradicionales, de la película fotográfica, ¿no? Este es un proyecto muy grande que abordaba las playas en México y en otros lugares, ¿no? Formatos panorámicos, formato medio película, ¿no? Fotografía en digital en color, también dentro, no le tengo ningún reparo a la foto digital, ¿no? Al contrario. Pues algunos proyectos, no muestro todo porque es dificilísimo y hay muchísimo material a lo largo de tantos años. Y esto es más o menos lo que hago desde muchas fronteras. Gracias. Muchísimas gracias, Quetzal. Pues creo que para todos nos queda más claro pues, el panorama en el que se mueve cada uno de ustedes. Y evidentemente, vamos a entrar ahora al tema que nos atribuye el día de hoy, que es la reconfiguración de los procesos creativos en la industria editorial. ¿Cómo han sido esos procesos de trabajo para ustedes a lo largo de su trayectoria, ¿no? Porque aquí, claro, también hay una brecha generacional importante entre Brenda y todos nosotros, ¿no? Entonces, es como interesante, ¿no? Poner sobre la mesa el cómo se vive hoy estos procesos creativos en esta industria. ¿Quién quiere comenzar? Pues arranco yo, si quieren, ya vengo encarrerado, ¿no? Venga, ya. Llevo mucho, entonces dale. No. tenemos media hora para ok, yo trataré de ser muy breve contrastando cómo recuerdo que empecé a trabajar yo con el paste-up de aquel momento y los negativos en prensa, ¿no? Sí, literal, ahora ya los chicos pues no saben lo que es un negativo. O paste-up, ¿no? Entonces explícales. Paste-up, ¿no? ¿Qué es eso, no? Explícales qué es. Pues si simplemente imprimía, hacer unas casas, unas mandabas a pagar tipografía en linotipo y era una cosa, una tira de papel donde después tenías papel fotográfico que tenías que recortar y pegar línea por línea, caja de caja o caja por caja de texto, y si había un error de una coma un punto, pues ahí lo tienes a uno como tarado recortando ahí con exacto en la coma o el punto y luego poniendo ahí en su lugar la letra, ¿no? Y luego como las nuevas tecnologías empiezan a llegar al ámbito editorial y eso empieza a cambiar las formas de producción, las formas de entender y las formas de rapidez en las que hay que entregar proyectos, ¿no? En todos los sentidos, no solamente para los diseñadores, sino para toda la cadena del libro. Y empezamos a ver también que eso influye también en los mercados, porque como hay mayor rapidez, porque otras herramientas lo permiten, el mercado, o creemos que el mercado empieza a demandar novedades constantes, y entonces empezamos a tener un nuevo medio editorial a partir de las nuevas tecnologías. Y los que empezamos y hemos visto crecer eso, hemos visto cómo hay una marabunta de crecimiento y un pico de crecimiento de editoriales y un pico de crecimiento de toda la cadena del libro, editores, ilustradores, fotógrafos, toda la cadena empieza a crecer hasta que llegamos hoy a una cosa impresionante en donde estamos. Creo que es una época dorada en términos de producción editorial. Porque las tecnologías lo permiten y hemos avanzado muchísimo hasta tener ediciones de tiros cortos, que eso era impensable hace 30 años, ¿no? Tiros cortos de 100 eran cosas así de, uy, solo para iniciados y eran ultra carísimos, y ahora podemos tener tiros cortos al alcance de la mano de cualquier estudiante, por ejemplo, con un costo relativamente económico. Y también llegamos y pasamos por los fanzines, que antes eran, los fanzines eran la respuesta básicamente a este mundo editorial gigante que era inamovible, que era carísimo, que era complicadísimo, y surgen a partir del fotocopiado y el recorte y tal, porque era la respuesta de los micro editores, ¿no? Y ahora un micro editor puede ser pues tener una Xerox, ¿no? Y hacer tirajes cortos. Entonces creo que es
un gran cambio de metodologías, un gran cambio de mentalidad, lo que hemos visto en los últimos 30 años. Y hoy en día, claro, hoy en día hay una facilidad que no había hace 30 años. Y eso me parece fascinante, ¿no? Yo sumo, por el lado de la ilustración, que de la mano con la industria editorial también ha ido modificándose e incluso me atrevería a decir que en cierto sentido ha también ido jalando la industria editorial, la ha obligado a que se reinvente ella misma porque los formatos digitales han cobrado muchísima fuerza. Ahora el ilustrador, el creativo, el artista, no solamente los ilustradores, porque ahora la mezcla de profesiones es como muy normal, esta promiscuidad creativa que se da entre las profesiones, pues es algo natural, ¿no? También está bien. Y de pronto el que no era fotógrafo ahora es fotógrafo, el que no era ilustrador ahora es ilustrador y hay una facilidad enorme en eso y eso yo lo celebro. A mí me parece que no es algo malo, es algo bueno, positivo, positivo en todos los sentidos porque finalmente tienes el control de tu producción creativa y últimamente no tienes que esperar que la industria te ofrezca los espacios para hacerlos. Tú puedes llegar a través de experiencias directas, de eso nos va a compartir un poquito Brenda en su momento, pero hay opciones para que tú como creativo también puedas empezar, sobre todo si para aquellos que se quieren dedicar a la ilustración, puedes empezar a probar el terreno profesional compartiendo tu trabajo ya en las redes sociales y eso ya es una forma también de ir haciendo un pequeño diagnóstico del terreno donde piensas pisar. Y eso es algo maravilloso. Entonces, la industria editorial también se ha tenido que ir adaptando a eso porque muchas veces son los artistas los que dan este primer paso. Y ahora que yo veo en las redes sociales cómo las editoriales han empezado, no solamente las editoriales, también los despachos de diseño, también las academias, las escuelas, empiezan a darse cuenta, lo hacen detrás y después de que lo hicieron, pues los creativos. Entonces eso habla de que resulta que ahora somos los creativos, los ilustradores, los fotógrafos, los artistas, los que estamos también generando como una dinámica a la que se tiene que adaptar la industria editorial y aguas, porque esto puede hablar de las posibilidades de que esta reconfiguración que se está dando a nivel masivo, porque esto es algo a nivel mundial, cambien también las dinámicas, las necesidades y también las condiciones económicas en las que se establece este vínculo profesional entre creativos y los que normalmente elaboran las consignas de trabajo. ¿Qué opinas, Brenda? ¿Tú cómo lo vives desde tu experiencia? Pues ahora que Quetzal decía esos términos que desconocía completamente, me parece tan old school eso de recortar la coma y pegarla. ¡No es! Pero no sabes lo que se aprendía, con el cálculo tipográfico. Perdón, Brenda, pero sí era fascinante ese mundo, era fascinante. Es más, has de probar hacerlo a la antigua, la verdad. Sí, entonces, no sé, en contraste con lo que yo aprendí haciendo un libro, fue como de... Siento que no fue tanto embrollo como de acomodar todo el texto y bla, 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 sino que tu editor te dijera, esa ilustración va bien, síguela haciendo, ¿no? Ve por el resultado final, ¿no? Y lo que comentaban, ¿no? Que, bueno, yo al ser una millennial, sí estoy como más en pro de dibuja, ilustra, crea con los medios que tengas. Y si esos medios son tu computadora, pues hazlo, ¿no? O sea, no te limites como de, ay, es que yo no tengo acrílicos y acuarela. Y no, si tienes tu computadora, pues va, inicia desde ahí. Y me gusta que comentes eso de que hay una diversidad en cuanto a quiénes hacen y crean ese contenido cultural, porque pues, yo soy diseñadora industrial, no debería estar aquí, debería estar haciendo planos y viendo producción de algo.
Y no, estoy aquí, me dediqué a dibujar, lo cual es una hazaña que recomiendo, a menos de que seas como valiente y que no le temas al rechazo, ¿no? Que estés ahí aferrado. Entonces, he conocido a ilustradores, ilustradoras, que son filósofos, que hicieron medicina, psicología, y no sé, me gusta también que ese ámbito sea también muy, muy diverso. Y cuando hacían lo de fanzines, bueno, ese mundo es al que yo más le tiro, porque es un medio muy, muy abierto, muy, muy incluyente. Siento que te da más libertad de hacer cualquier idea loca que se te ocurra de un libro, una revistilla, una ilustración, y va a ser bien bienvenida, y la banda de ahí te va a coger como uno suyo. Entonces ahí yo empecé a descubrir como el mundo editorial con los fanzines, y irme al Chopo y ver la banda que hacía y conocer a más compitas que hacían eso. Entonces está bonito, esa es la autoedición. Es una chinga, pero está bonito. Entonces, comento eso porque, no sé, como que no hay que irse con la finta de que no, pues que no, los diseñadores, digo, gráficos o los artistas, artistas plásticos son los únicos que tienen como ese derecho de crear, ¿no? O sea, cualquiera tiene esa libertad de crear y de que el mensaje llegue directo y conciso. A nivel metodológico, ¿cómo han logrado, digamos, conseguir o negociar los proyectos, ¿no? En nuestra situación actual, ¿cómo se han enfrentado estas condiciones proyectuales, laborales, o como editor, por ejemplo, cómo han logrado sortear el poder abrirse camino, ¿no? Por ejemplo, la reticencia de muchas editoriales a subirse al tren de la realidad extendida o otros tipos de cross media, ¿no? Combinado con la industria editorial, o en tus propios procesos para conseguir clientes, ¿qué método sigues? ¿Cómo has enfrentado, cómo has solucionado esta manera, digamos, de reinventarte en todos estos contextos actuales con lo que vamos viviendo? A mí me parece que las redes sociales me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a impulsar mi trabajo como profesional. Me tuve que adaptar de volada porque no tengo la edad que tiene Brenda, ni tengo la edad que tienen muchos de los chicos que están presentes. Me ha costado muchísimo trabajo, pero al principio lo he entendido tan rápido como me lo ha permitido también mi capacidad, mi edad. Y eso me ha ayudado. Entonces, negociar proyectos ha sido algo sencillo porque le he aprendido también, le ha agarrado la onda a la tecnología, eso ha acelerado mis procesos de cotización y demás. Entonces, he sabido adaptarme. Me parece que ese es el secreto un poquito, adaptarte también a al momento. Si te quedas un poco, como bien dice Brenda, en algún momento con ese pensamiento rancio, pensando que la vieja escuela es lo único y que así debes de proceder, pues entonces te vas a quedar atorado en eso, porque los procesos cambian, los ritmos cambian, todo se acelera, y también tus tabuladores, también la forma como te conectas con tus clientes, incluso el mismo uso del portafolio físico es algo que cada vez va en desuso, a menos de que tengas contacto directo con tus posibles clientes. Pero lo que sí es importante es que tienes que mantener una constante de contacto, sean clientes o no sean clientes. Y eso se habla de que hoy en día el ilustrador, el creativo, también tiene que aprender a crear audiencias. Sí, fíjate que eso es importante, porque nosotros la industria como tal hemos sido muy reticentes a las nuevas tecnologías para apostarle, porque requiere detrás inversiones cuantiosas en términos de pesos y
y tal, servicios adicionales, servidores, tercerizar muchas cosas que no hacemos de manera natural, que son demasiado tecnológicas, ¿no? Cada vez nos demandan tener áreas de sistemas mucho más robustas y diseñadores con perfiles más, más multifacéticos, ¿no? Que sepan programar, que por lo menos puedan leer código, que sepan diseñar, que sepan usar herramientas de video, que sepan editar audio, pero al mismo tiempo que sepan diseñar páginas en papel. Entonces son perfiles que no los tenemos en industria, que apenas las nuevas generaciones son las que vienen por ahí y vamos aprendiendo poco a poco del paso de las nuevas generaciones y obligándonos a actualizarnos también porque el mercado, eso lo vimos con la pandemia, nos demandó tener productos y servicios enteramente para dispositivos, enteramente para compartir por pantalla y nos topamos con pared porque estábamos nosotros anclados como industria en el papel, ¿no? En la cosa física que tiene lo suyo, pero al final el mundo ya cambió, ¿no? Y luego, por otro lado, por ejemplo, es decir, lo que decía Enrique, revisar portafolios, pues yo ya hace años que no reviso portafolios físicos más que en las ferias y ya mucha gente llega con su tableta a mostrar tu portafolio. Cuando yo como director de arte de SM busco ilustradores, lo que me es más rápido y más eficiente es entrar a Behance, es darle un find de mis conocidos en Instagram, a ver a quién me sale por ahí, en Facebook, que yo cada vez uso menos Facebook, pero sí lo uso para ese tipo de cosas, el LinkedIn también, yo buscar, es decir, son búsquedas digitales y es bien importante tener un portafolio hecho derecho con muestras, con suficiente carnita para que un director de arte o un editor pueda decir, ah, me interesa esto, 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 creo que va por aquí, las capacidades del ilustrador o del diseñador son estas, y podría verlo en este tipo de proyectos o no. Entonces, ahí nosotros vamos jalados, como bien decía Enrique, por las redes sociales, ¿no? A mí me facilita mucho más hacer eso que recibir 30 PDFs pesadísimos, y tener que almacenarlos en mi disco duro y luego acordarme de cómo se llamaba este ilustrador y en dónde quedó el archivo, además que tengo un archivo específico de portafolios, pero cada vez lo consulto menos, porque me es más sencillo guardar la liga en la computadora, en el navegador, y tener N cantidad de referencias, ¿no? Entonces, claro que cambiamos, ¿no? ¿Tú qué dices, Brenda? ¿Cómo has enfrentado todo esto? ¿Cómo lo vas resolviendo? Pues, o sea, quisiera decir, la pandemia no me afectó, pero, o sea, sí, en el hecho de que pues ya se separaron como los bazares de autoedición y ya no veías como a tus amigos o a la bandita que sacaba ese fanzine o veías cosas nuevas gráficamente. Pero las redes siempre estuvieron, bueno, siempre han estado como presente desde mi adolescencia. Y irónicamente, donde más consigo chamba es justamente de mis redes, ¿no? La gente me contacta vi un tuit tuyo y me pareció cagado y vi que también ilustras y qué onda, ¿no? Y me llegan correos de comisiones, de editoriales y así, y está súper, o sea, creo que hacer esa chamba de autopromocionarte, que tanto no es chamba, ¿no? Porque muchas veces es como ese dibujo que tienes ahí arrumbado, pues lo vas a poner y a veces la gente no está tanto por tu trabajo, sino por el chisme. Entonces también está padre compartir qué hiciste en el día, qué comiste, si te encontraste algo en tu día a día que te pasó cagado y lo compartes y como que la gente te tiene presente. Entonces, siento que las redes son también una, o sea, sí, son una herramienta para que puedas expresar tu trabajo, pero también para que te conozca el público, ¿no? Y se me hace muy bonito esa relación que puedas tener con tu audiencia no solamente es el artista, la ilustradora o X, sino también es una persona a la cual pues, también le pasan cosas cagadas y es cagada y me gustaría saber más de esa persona, ¿no? Entonces, así yo veo como las redes, como un medio para interactuar que no simplemente sea pues en persona, ¿no? Sí, claro que... Sí, sí, sí. Perdón, claro que ahora que ya se están otra vez abriendo como los bazares y las ferias y todo,
pues está súper padre que la gente venga y te diga, ay, sí, te conozco, eres, bueno, no sé, a mí me conocen como Metro Fanzín, ay, ¿eres Metro Fanzín? Sí, ah, es que me pareció muy cagado lo que bla, 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 ¿no? Y platicar con esa persona y que te compren como ese zine o ese librillo que hiciste y no, que te pregunten, que te pidan consejos, ¿no? Y tú te, bueno, al menos yo me quedo así con cara de, ¿qué consejo? O sea, ¿qué buen consejo le puedo dar a esta persona que me está pidiendo ayuda, ¿no? Y pues, no sé, a veces les digo que huyan de este medio, que estudien otra cosa. Y otras veces como de, no, o sea, quédate, está chido, se pone chido, se pone chido. A veces sufres, a veces no, y pues nada, ¿qué más puedo decir? Okay. En ese sentido, perdón, yo quería preguntar algo, ¿no? Tocaron por ahí el tema de la autoproducción, ¿no? La autoedición, ¿no? En este tema donde el cross media o tema de cuestiones digitales, ¿cómo se conserva o cómo se lleva esta parte de los originales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la Feria de Bolonia, pues quedar completamente embobado con la gente que llegaba con sus portafolios a mostrar a las citas, ¿no? Que lograban con los editores y ver unos portafolios impresionantes, ¿no? De originales, ¿no? A lo mejor igual por la edad y ya estoy viejo y ya no importa, pero no sé, siempre esta cuestión de lo físico es interesante, ¿no? Podríamos decir que en ese sentido el hacer ediciones limitadas o ediciones especiales o este tono medio de fetiche, ¿cómo se hace ahora, ¿no? ¿Cómo lo desarrollan, digamos, el día de hoy? Enrique, por favor, tú levantaste la manita. Eres más ordenado que yo. Dale. Sí, pienso que el tema de lo físico es algo que no va a dejar de existir. Incluso pensando en los libros mismos, yo pienso que existe, tengo varios amigos muy jóvenes que siguen comprando libros físicos, personas que quieren tener un original, hecho con técnicas tradicionales. Entiendo perfectamente la posición de Brenda al decir que se siente más cómoda trabajando con técnicas digitales. Es natural, tiene que ver con su momento histórico, tiene que ver con su edad y está perfecto. Pero sí existe todavía personas que buscan este trabajo físico, que sí es una experiencia diferente, estar ante un trabajo que directamente puedes, si eres muy, muy cuidadoso y te gusta observar las texturas, el cómo se hizo, pues es algo que vas a disfrutar enormemente. Pero también cuando compartes tus originales, cuando muestras tus originales ante un grupo, por ejemplo, cuando estás dando clases y vas a mostrar tu trabajo y solo muestras tus trabajos impresos, no es la misma reacción que cuando ven el trabajo original, técnicamente bien hecho. Hay un impacto diferente. Cuando tú muestras tu trabajo también a los editores, es decir, yo no estoy recomendando que llegues con un portafolio físico a una feria, por ejemplo, que es donde normalmente puedes tener ese vínculo con el editor, mostrarle algunas cosas, siempre, si llego a hacerlo yo, al menos es la recomendación que yo hago, llevar un solo ejemplo de una ilustración hecha en técnica tradicional puede ser algo que cambie la percepción de la persona con la que estás hablando. Llevar tu portafolio impresos está genial. Si llevas tu portafolio digital, perfecto. Pero si además llevas como el extra, ¿no? El extra de compartirles algo personal, la impresión que puedes generar puede ser muy a tu favor. Entonces, yo no descartaría todo esto de lo físico. Hay algo interesante, Enrique, porque, y justo lo que decía Eric en este cross media, ¿no? A ver, ahora, ¿qué es un original? Es decir, un original es el original hecho a mano en un cartón con una técnica tradicional, o un original es la reproducción de ese original, porque al final no olvidemos que la ilustración está hecha para ser reproducible, no multiplicable, igual que la fotografía. Entonces,
¿qué tan válidos son esos originales? Es una pregunta muy vieja, ¿no? Que siempre se discute y no lo discuto ahora porque me parece que nos enfrascaríamos en otra cosa, ¿no? Yo adoro los originales, eso me queda clarísimo, pero ahora lo que sucede con las nuevas tecnologías es que tú puedes escanear el original y dejar, y bien trabajado, eso sí, se requiere una técnica muy específica, y luego hacer reproducciones de altísima calidad, con tintas de base de pigmento, con calidad museo, que te aseguran que duran 300 años, una cosa así, 280, en unos papeles de algodón que te mueres de un gramaje que puede ir de los 190 hasta los 500 gramos, que jurarías que es un original. Incluso hay gente que vende esos tirajes, que ilustradores que venden esos prints en no pocos pesos, ¿no? Que tampoco es el costo de lo que venderías un original sobre el original, valga la expresión. Y estos son tiros cortos, limitados, numerados, firmados, tratados ya como gráfica, con estas nuevas tecnologías que nos permiten tener un original también, ¿no? Pero no es el mismo original. Es otro original, pero la textura, el nivel de pigmentación que tienen las nuevas tecnologías, estos nuevos plotes, porque al final es pigmento puro y duro trasladado con una cabeza electromagnética al papel. Y esas son unas calidades que de verdad a veces se te cae la baba si están bien hechas esas reproducciones. Y lo digo yo como gente adicta a ver reproducciones y a ver originales, ¿no? Entonces, es interesante todos estos puntos y variantes sobre la multimedia, que no necesariamente tiene que ver con video y con audio, sino la multimedia alrededor de la producción de ilustración, de la producción editorial, de la producción incluso de fanzine. Es decir, porque el fanzine forzosamente, o muchos fanzines, tiene que ser fotocopiado en blanco y negro, al contrario, ya la tecnología permite otras cosas, ¿no? Múltiples tintas, risografías, en fin, ¿no? Creo que, insisto, es un momento dorado para la reproducción en general. Estamos ya con el tiempo súper corto, nos quedan prácticamente 2 minutos. Uy, perdón. Es imposible, ¿no? La verdad, hay tantos temas que abarcar, ojalá y luego en otra mejor momento podamos también en otro momento pues continuar con todo esto. Pues hay varias preguntas por parte de los estudiantes, entonces vamos a abrir paso a ver, José, bueno, diciendo qué preguntan por ahí. José. ¿Desapareció? No, aquí estoy. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Ok. Mientras ponen las preguntas, que ya nos queda nada, unos 2 minutitos, una frase muy cortita de cada uno de nuestros ponentes para cerrar este foro. ¿Qué recomiendan? ¿Qué consejo le dan a sus estudiantes? Ilustrar sin prejuicios. Ilustrar sin prejuicios. Brenda. Publicar donde sea, como sea, a quien sea. Hacer ruido. Ajá. Eso. ¿Qué tal? Rigor. Autocrítica y rigor. ¿No? Hagas lo que hagas, siempre. Qué académico. No, sí, pero es que es importante. Yo diría, hacer más, leer más, dibujar más. Cierto, ciertísimo. Oigan, yo de lo que me acabo de dar cuenta es que me encanta la palabra cagado. Sí, pues sí, ¿no? Está padre. La escatológica. Entonces, a ver, vamos a ver qué preguntas tenemos por ahí. A ver, ya son 11:30. A ver, vamos a dar paso a 1 o 2 preguntas de 3 minutitos. ¿Qué tienes por ahí, José? ¿Nadie? Así. Les parecimos muy aburridos. O ustedes parecieron muy aburridos. Nos podemos preguntar nosotros mismos, por ejemplo. Nos vamos a preguntar. Podríamos hacer unas calaveritas. Ajá, eso quería yo desde un principio. Pero bueno, también nos pueden, ¿por qué no nos escriben mejor unas calaveritas como para despedirnos y no nos preguntan nada? O que nos compartan algo.
Sí, a ver, vamos a abrir los micrófonos, a ver, vamos a hacerlo así de palabra, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, ya son 11:30, entonces, quien vaya a hacer una pregunta específica, por favor, active su micrófono. Vamos a hacer striptease creativo. Y ya estamos sobre el tiempo. ¿Nadie? Nadie. Okay. Aquí hay una pregunta. Dice... Miranda Ordaz Robles dice, ¿cuál es el mejor consejo para el bloqueo creativo? Ver otras cosas. Ay, perdón. Ah, bueno. Adelante. Cuando yo tengo un bloqueo creativo de qué dibujar o cómo seguir la historia o algo, veo otras cosas que no sean de ilustración. Veo fotografía, veo... una película. Cambias de canal. Ajá, completamente. O salgo a caminar. No me enfrasco en la hoja en blanco y pensar que sino me desconecto completamente del tema y hago otras cosas. Y siempre pasa que estando haciendo otra cosa de la que no deberías de estar haciendo, se te ocurre algo y ¡bam! Llega ahí. Entonces... así es como lidio con el bloqueo mental. Y a ver, una última pregunta. Ay, perdón, bueno, sí, adelante, Enrique. Ah, bueno, solamente recomendaría que no tengan distractores a la mano. O sea, para mí sí ver algo y escuchar algo es un distractor. Yo prefiero hacer sin pensar. Es decir, tomar un lápiz de papel y que mi mano... haga algunas cosas, líneas, en lo que... me relajo, porque necesitamos estar relajados para crear. Ok, y hay una última pregunta. Dice Denise Salas, ¿cómo encuentro mi estilo dentro de tantos? ¿Es importante el estilo? Tienes que esperarte años. El estilo no se encuentra a la vuelta de la esquina. Más allá de lo que piensen, que en redes sociales podemos encontrar muchos ejemplos que podemos copiar, si es para formarte en un inicio, está bien. Como una forma de prepararte para, está bien. Pero tu estilo lo vas a encontrar con tiempo. O sea, si piensas hacerlo a la vuelta de la esquina, eso no es estilo, eso es una copia. ¿Y es importante el estilo? ¿Cómo? ¿Es importante el estilo? No es importante el estilo. No, pero siento que ya después cuando entras al campo laboral, te piden de, oye, ¿puedes hacer una ilustración? ¿Cómo? Y es como, sí, sí puedo. Como las de Brenda, sí, sí puedo. El estilo es estrategia de venta. El estilo es estrategia de venta. Sí. Yo agregaría que para encontrar un estilo, que yo coincido con Enrique, que el estilo no es lo más importante. Lo que importa atrás del estilo es lo que hay, el trabajo personal que haces para llegar ahí. Que esa forma te remita algo a ti, te diga algo y te suene, y voy a decir una cosa muy casi mágica, mística, que resuene con tu alma, porque eso se percibe. El proceso, si no resuena con tu alma y tu proceso creativo, la forma está vacía. Y entonces es la conexión que haces con quien te lee, o sea, a nivel emocional, a nivel comunicativo, a nivel intelectual, es eso. Y eso es lo que guarda el concepto gráfico fuerte y potencializado. Efectivamente. Y es un proceso personal también, no solo técnico, es personal, de trabajo personal. Es sincero. Pues yo creo que con esto cerramos. Digo, ahí veo una última pregunta por ahí. A ver, digan cada uno así rapidísimo contestarla. ¿Quién es su ilustrador favorito? Mi ilustrador favorito es Enrique Torralba. El mío también. Perdón, pero lo tengo que decir. O sea, el mío perdón, también. Casi todo mundo espera decir que sea otro. No, soy yo. Eso es bien importante, eso que estás diciendo, ¿no? Creer en uno mismo y pues ver cómo salir de los estereotipos y cómo... Evidentemente todo el mundo tenemos influencias, ¿no? Pero creo que ese proceso que han mencionado antes de autoexploración y de encontrarse a ti mismo en tu propio trabajo, pues es lo que al final... pues acabando estos resultados, ¿no? Es que todo mundo espera el reconocimiento del otro. Inicia con tu propio autorreconocimiento. Buenísimo. Pues pues doy paso a mostrarles sus reconocimientos que se los haremos llegar de manera digital. Déjame nada más aquí. Con gusto se los
se los muestro. Entonces, vamos a ver, voy a compartir pantalla para ir cerrando. Aquí estamos. Entonces, la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac otorga el presente reconocimiento a Brenda Larusso, fundadora de Metro Fanzine, por su participación en el 18 Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad, Reconfigurar, Huixquilucan, en Estado de México, 27 de octubre del 2021, y firma a la maestra Blanche Papel Quiñones, directora de la Facultad de Diseño. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Por tu participación. Para Enrique, la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac, México, otorga el presente reconocimiento a Enrique Torralba, fundador del Ilustradero, por su participación en el 18 Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad, Reconfigurar, Huixquilucan, en Estado de México, 27 de octubre del 2021. Firma la maestra Blanche Topel Quiñones, directora de la Facultad de Diseño. Y por último, a la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac, que otorga el presente reconocimiento a Quetzal León, director de arte de la editorial SM, por su participación en el Congreso, el 18º Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad, Reconfigurar, Huixquilucan, Estado de México, 27 de octubre del 2021. Y firma la maestra Blanche Topel Quiñones de la Facultad de Diseño, directora de la Facultad de Diseño. Entonces, les agradezco muchísimo su participación en este foro. Hay muchísimos temas que se nos quedaron en el tintero, que pues hemos de ver cómo, pues aunque sea, vamos a tomar algo, ¿no? No sé. Ya, okay. Claro, vamos. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues pueden visitar, evidentemente, o rastrear fácilmente en internet a nuestros tres invitados. Pues busquen a Enrique Torralba, a Brenda Larusso y a salió una Brenda más como su fanzine, Metro Fanzine, y pueden ahí ver más de su trabajo y contactar directo con ellos, y seguro que estarán encantados de hablar con ustedes y resolver dudas y demás. Les mando un afectuoso saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Un abrazo a todos, chicos. Me cuidan mucho a todos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Gracias.